Cristian Manuel Vítori Muñoz es el actual alcalde de Maipú. Su vida y los hitos que marcaron cada fragmento de ella se construyen a partir de esta comuna. Sus primeros años como estudiante y su posterior desempeño laboral tienen la huella imborrable de la comuna en la que O'Higgins y San Martín sellaron la independencia de Chile. Nació el 13 de octubre de 1966 y fue criado en Villa Cuatro Álamos. Gran parte de sus estudios los realizó en el Colegio Santiago Bueras, y quien por esos años fuese su profesora de historia, recuerda la personalidad y carácter del joven estudiante. Su paso por este liceo se caracterizó más que nada porque él sintió que tenía también en un momento de los cuatro años un rol social. Y ese rol social lo determinó que participar en el centro de alumnos de aquella época, presidente de curso de aquella época. Era un estudiante que tenía, digamos, mucho interés por el área de la ciencia. Él es profesor de biología gracias más que nada a una profesora de este colegio, que fue la señora María Eugenia Contreras. Fue para nosotros una alegría de que Cristian lograra la alcaldía, conociéndolo como un luchador social. Entonces, una vez que él logra asumir la alcaldía en esta municipalidad, uno siente que estos son frutos, digamos, de un colegio, de una formación pedagógica, de una formación personal, de una formación valórica. Nuestro alcalde es un ejemplo para nuestros alumnos. Cristian ha tenido una notoriedad política y pública ahora, pero muchos de nuestros alumnos tienen las características de Cristian. Orgullosa de Cristian y de todos nuestros alumnos. Terminados sus estudios de enseñanza media, emprendió rumbo junto a sus anhelos hasta Osorno, lugar donde concretaría sus estudios como profesor de biología, además de sus primeros pasos como dirigente estudiantil. Completaría posteriormente sus estudios de cientista político y administrador público. El regreso a su tierra vino de la mano de la gestión del en ese entonces alcalde de Maipú, Germán Silva, quien a los pocos meses de trabajar junto al actual edil, decidió otorgarle la misión de dirigir la Dirección de Desarrollo Comunitario, y en donde se comenzarían a dar los cimientos del actual Maipú. Por intermedio de un amigo, se le avisó a Osorno y él vino a hablar conmigo. Yo lo dejé trabajando de inmediato y unos meses después asumía la dirección de Dideco. El año 2008 decide postular como concejal de Maipú, resultando electo con gran apoyo de la ciudadanía, que cuatro años más tarde lo elegiría como alcalde. Hoy, el edil de una de las comunas más grandes de Chile enfrenta uno de sus mayores desafíos, que se traducen en una sola frase: es tiempo de crecer.